Thank you.
Cuánto tiempo pasé alejado de ti, cuánto tiempo viví sin amor y sin ti, cuánto daño causé, cuántos días lloré, ay, cuánto. Vida solo Dios la podrá restaurar. Que el pasado pasó, de eso no marcha atrás. Pero vengo ante ti, oh Jesús, a entregarte mi alma. La calma volvió, eres tú mi pasión, hoy siento tu calor, mi sonrisa y mi paz, mi nuevo despertar me abrigó. Se lleva a tres testigos. Gracias.
que se llamaba Pedro, Pedro, Juan y Jacobo. Lleva a tres testigos, a Pedro, Juan y a Jacobo. Entonces, el verso 28. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Dice ahí, como 8 días. Ahora, si ustedes estudiaron la Biblia, usted va a encontrar que en Mateo dice 6 días después. Pero aquí dice como 8 días después. ¿Cuántos se van a pelear ahí con ellos mismos? ¿Eran 5 o eran 8? Mucha gente lo hace. Bueno, si eran 6 o eran 8, la cosa es, ¿qué sucedió? Vamos a ver qué es lo que sucedió. Si yo me fuera a vivir los 8 días, vamos a irnos para atrás al día en el cual nosotros hemos vivido. Resulta que el mes de marzo es un mes histórico. A este lado mejor, ¿verdad? Porque están muy jóvenes de esto, acá están más a tiempo de este lado. ¿Me puede decir alguien en qué fecha predicó el profeta los 7 seos? La fecha cuando predicó los 7 seos, predicó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seos. ¿Me puede decir de este lado? Bueno, predicó los seos de 17 de marzo al 24 de marzo. Okay. Entonces, si yo me voy a hablar a fanatismo, porque ¿qué es lo que hizo que sobresaliera Martín Lutero? Cuando el profeta lo dijo, yo me quedé, me dijo de la pared, porque dijo así el mensajero. Pero no fue gran cosa que Martín Lutero protestara a la Iglesia Católica. La cosa sobresaliente es que él pudo mantenerse sobre todo el fanatismo que pidió a Martín Lutero. Para mí no es gran cosa entender ciertas cosas, pero para mí es gran cosa que nos podamos mantener sobre todo el fanatismo, nos quedamos sencillos y simples y caminemos hacia adelante. Entendamos nosotros santos, y la otra vez no entiende, déjelo. A lo mejor él está bien y usted está mal, pero continúe hacia adelante, no mirando el fanatismo. Pero hablando un poquito de fanatismo, ¿eh? El 17 de marzo predicó el primer mensaje cuando Dios había hecho contacto con él a través de 7 ángeles acá en el monte San Cedro. ¿Monte San Cedro? ¿Allá fue cuando bajaron los 7 ángeles? ¿Con un oigo? Porque debe saber usted, son ultra viejas. Bajaron 7 ángeles en el monte Sunset. ¿Qué significa Sunset? ¿No es inglés? ¿Puesta del sol? Tenía que ser en el occidente, donde vio la puesta del sol. Entonces, aún el monte se llamaba cuando termina el tiempo. En el monte Sunset, en la puesta del sol. Ahí hubo contacto con 7 ángeles y luego se le vio. Se le dio la comisión, regresa a Dios, se vio a predicar los 7 seos y llegó a predicar los 7 seos. A ver, hermanos, ya mira un hermano que gana. A ver, ¿quién tiene un Texas? ¿Quién ha vivido en Texas? ¿Cuándo está vivido en Texas? Nada, ok, me pueden ayudar entonces. Ay, son tremendos hombres, estudia la Biblia, el mensaje. Solamente uno que vivió en Texas, ¿eh? Si usted no vivió en Texas y me responde, lo voy a investigar. El primer mensaje que predicó el profeta el 17 de marzo fue, ¿cómo se llama?
No oigo a los lejanos. La presa. Vamos a preguntarle a los que nacieron en California, a ver. ¿Cuántos vienen de California? Hay aquí como 100 de California. Nadie quiere de California. Ok. ¿Cuál es el primer mensaje que predicó cuando predicó los seis? Dios en primera. El 17 predicó dos mensajes. El primero fue Dios en divinidad y luego la brecha. La brecha o el puente entre las siete edades y los siete sexos. Tenía que unir las edades y los sexos. ¿Okay? Y luego, el primer sello lo predicó cuando. ¿En qué día? Los días de Arizona. Lunes. El lunes. ¿De día o de noche? Noche. De noche. Ya me he ido predicando el programa en la gente que me he seguido. Fue de noche siempre porque es la luna no sale de día. ¿Sí? Entonces predicó el primer sello el lunes. El segundo sello el martes, el tercer sello el miércoles, el cuarto sello el jueves, el quinto sello el viernes, el sexto sello el sábado, día de reposo. Sí o sí. Yes. Y fue cuando se abrieron todos los misterios. Fue cuando fueron rotos los siete sellos que tenía la Biblia atada. En el sexto sello salió a flote el libro de redención. ¿Es así, hermano? El sábado, el día de reposo. Pero como la gente no sabe de dónde vengo, yo soy adventista. Mira, el hermano Bernabé es adventista. Soy del séptimo día. Aleluya. Porque yo sé que en el día séptimo, el día sábado, el día de reposo, abrió. Se rotaron los siete sellos, los sellos, y se abrió el libro de la redención. Entonces, el domingo por la mañana, hablas preguntas y respuestas, porque había muchas preguntas. Una de las preguntas que hicieron: ¿qué sucede con aquellos que han nacido de nuevo y están en una denominación y el mensaje de Dios ya ha pasado por arriba de ellos? ¿Qué sucede con ellos? Digo, se queda a la gran tribulación. ¿Usted cree que yo creo que son aquellas denominaciones? La denominación está en el mensaje. Porque la gente se ha arruinado. Y pone a un hombre, a un héroe. Este es mi héroe, este es mi hombre. Debo decirle que no, es una denominación. Lo que es nuestro héroe es el Señor Jesucristo. El mensaje. Y hay que estar listo como águilas para comernos el mensaje de él. Ustedes deben de revisarme a mí. ¿Deben de dar tiempo? Deben de revisarme, deben de juzgarme, deben de oírme y a ver qué dijo el profeta. Entonces, el domingo predicó preguntas y respuestas y luego por la noche predicó el séptimo sello. Estaban asustados, ¿verdad? La gente estaba esperando el séptimo sello para que se abriera el libro de redención. Ahí estaban, oyéndolo, en persona, para que se abriera el séptimo sello, para que se abriera el libro de redención, y no saben que ya les había jugado Dios un truco. El sábado ya lo había abierto. Abrió el libro de redención. ¿Pueden ver su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Yo no sé usted, pero yo puedo ver mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo sabe usted por qué piensa que continúo hacia adelante? Yo he oído. Y usted también debe haber oído de su teofonía y haber visto su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De cuántos días duró? 8 días.
domingo por la noche. Vamos a dejarlo ahí. Lo más era un poco de fanatismo. Vamos a dejarlo más. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Repita conmigo, vamos a continuar. Fue una pausa solamente. Fue una pausa, digo. Fue una pausa. Vamos a continuar. Por eso yo les he dicho a ustedes, me gusta a mí. A mí me gustan los fanáticos y los locos. Resulta que yo soy de Arizona, yo soy de Phoenix, Arizona. O sea, yo los primeros años aquí viví en Arizona. Yo no soy nativo como el hermano Pablo García, mi hermano, él es nativo de Arizona. Él nació aquí, yo no. Yo soy de Nuevo México. Dicen los americanos, los hermanos, ¿quiénes son los que nacieron en Nuevo México? Son aquellos que iban a California, a la tierra prometida, pero se quedaron estancados en Arizona. ¿No te íbamos a California? Dice, ¿verdad? Así es, dicen, pero nos quedamos atorados aquí en Phoenix, Arizona. Pero yo alabo a Dios y alabo a Arizona también. Gloria sea a Dios y gloria sea a Arizona. Muchos de ustedes son activos aquí en Arizona. Bendito ustedes. Pero préstenme un palito de tierra para vivir con ustedes, aquí. Entonces, quisiera pasar al verso 34. Estamos todavía en Lucas 9. Dice el verso 34. Y estando hablando, ya están en el monte de transfiguración, estaba Juan, Jacobo y Pedro, y está el Señor Jesús. No tenía el Señor Jesús 12 años, ya era un varón, yo tenía más de 30 años, su verdad, estaba siendo probado fuertemente, y no lo lleva Dios para llevar a cabo la ley de adopción, para adoptar a Jesús. Repítalo conmigo, repítalo conmigo. Jesús tuvo que ser adoptado. No. Si yo tuvo que ser adoptado, también usted tiene que ser adoptado. Verso 34, y estando él hablando esto, vino una nube que lo cubrió. ¿Puede alguien enseñarme a apuntarle a donde está la nube para que la tomen? Porque yo estoy. Y apunta a donde está la nube para que haya vivo el que está filmando. Esta es la nube. Una nube. Esta fue formada aquí en los cielos. Era 7 ángeles. Se tomó la foto de esta nube. Esta nube, conforme el mensaje, empezó aquí en la tierra. No sé si el mundo puede buscar. ¿Cuál es la atracción en la montaña? Ahí dice el profeta que esta nube empezó aquí en la tierra. Mi pregunta es, ¿podrá haber electricidad si no se une lo positivo con lo negativo? No. Yo no soy electricista, ¿sí? Yo no sé nada de esas cosas, pero yo, si me dicen que no. Si necesitas lo positivo, queda conexión con lo negativo. Entonces Dios, en los cielos de lo positivo, y lo negativo aquí en la tierra somos nosotros. ¿Okay? Tenía que haber contacto, y cuando hubo contacto, la nube empezó a formarse aquí, en Arizona. En la tierra empezó a subir, y cuando ya la fotografiaron dijeron, ¿quién entiende esa nube? Y el Señor Jesucristo le dijo a la mano plena, háblale a mi pueblo, voltea la nube así y van a ver el rostro del Señor Jesucristo. Entonces
Entonces, el rol del Señor Jesucristo, cuando usted alcanza a ver la Biblia, y se voltea a la Biblia, porque la Biblia nos habla que un día vamos a ver nosotros al Señor Jesucristo, no detrás de un velo, o cubriéndonos, vamos a verlo el rostro cara a cara. Entonces, cuando yo veo esto, no el retrato, sino que trajo el retrato, esa nube, veo yo el rostro del Señor Jesucristo. Entonces lo estoy viendo cara a cara. Para poder ser vestido, tengo que verlo cara a cara. Tengo que hablar cara a cara. Amén. Amén. Ok. Gracias, hermano. Si después el Señor quiere que regrese a él un día de esto, lo he hablado muy clarito, ¿verdad? Pero pues vamos aquí a 34. Vino una nube que los cubrió y tuvieron el temor, y entrando ellos en la nube, y vino una voz de la nube, el 35, que decía: este es mi hijo amado, a él. Y pasaba aquella voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ahora, permítame darle siete cositas aquí, ¿verdad? Que quiero que usted se vaya a su casa y estudie. A ver si ahí está. Dice que vino una nube que los cubrió. ¿Qué? Entrando ellos en la nube, ellos tuvieron que entrar a la nube. ¿Sí o sí? Cuando ya entraron a la nube, vino una voz de la nube. La cuarta cosa, dijo: este es mi hijo amado. La quinta cosa, a él oír. El mensajero lo clava y dice: desde ahí en adelante, no esperen ustedes para que hable yo, que hable el Padre. Ahora he puesto a mi hijo en posición. Quiero que ustedes entiendan que lo he colocado en la posición de aquí en adelante a él oír. Mira, mira. Y pasada aquella voz, la sexta cosa, Jesús fue hallado solo. Con esto basta. Repite lo que digo. Jesús fue hallado solo. Entonces le voy a decir, Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay la luz, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Amen. Esa es la causa que he tenido los pantalones, el espinazo, para pararme enfrente de aquellos hombres que han enseñado tantas cosas, que han querido cambiar de nombre. Porque yo les voy a decir una cosita: ¿ustedes creen que tuvo impacto hoy en día el nombre de Branham? Yes. Y todavía tiene impacto. Man. Todavía tiene impacto. Pero quiero que usted entienda que Jesús fue hallado solo. Porque el único que puede salvar a alguien es cuando viene a través del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Man. Para que pueda entrar al cuerpo. ¿A cuál cuerpo? Al cuerpo místico del Señor Jesucristo. ¿Me está oyendo? No se asusten, ¿eh? Entraron ellos en la nube. Yo creo, sinceramente, ¿cuántos vieron la nube? Por lo menos en nuestro otro, ¿cuánto puede haber? Si acaso allá atrás no alcanzan a verla,
posible alguien la puede bajar y se va por todo el pasillo para que todos vean la nube. ¿Cuánto alcanza a ver a sacar la nube? Bueno, miren, lo he predicado por años y yo creo que ya es tiempo de que lo te vuelva a repetir a ustedes. ¿Cómo se llama el mensajito? Las tres etapas de gracia. Abra sus Biblias a Deuteronomio 32. ¿De dónde dice que venga lo positivo? Del cielo, ¿verdad? ¿En dónde está lo negativo? En la tierra. Dice así la Biblia. 32 de Deuteronomio. ¿Me lo puse yo, verdad? Ok. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga a la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, y destilará como el rocío mi razonamiento. Entonces, lluvia equivale a doctrina. Goteará como la lluvia mi doctrina. Bajó el Señor Jesucristo y se vació en un barco aquí en la tierra. El barco se llama William Arias Branham. Vació toda la doctrina, toda la enseñanza. Ahí está el agua. Una nube trae agua. Sí o sí. Trae doctrina, trae enseñanza. Es muy hermoso ver la foto, pero necesitamos de entrar en la nube. ¿Entraron aquellos en la nube? Yo no tengo tiempo, pero es la palabra de Dios. Si vosotros estáis en mí, amén, y mis palabras estáis en mis palabras, y mis palabras en vosotros. Qué precioso. ¿Cuánto ha aceptado el mensaje? Dice, gloria a Dios, yo lo acepté. ¿Cuántos están en el mensaje? ¿Cuántos han entrado a la nube? ¿Cuántos han entrado a la doctrina? Ven para acá, junto. Yo, con el apostólico, yo no lo acepté, pero muchos ya. Yo no me traigo por el plan. ¿Lo hace mucho todavía? ¿Ha entrado a la nube? No. No, no está bien. Hay que orar por Dios. Hay que entrar en la nube. ¿Dime ya que entraron en la nube? A ver, vamos atrás a Lucas otra vez. Porque parece como que... No sé si piensa que es trampa, ¿por qué? A ver, doctor, díganme usted aquí. El 34. Yo leo después del doctor. Y estando él hablando, esto vino una nube que los cubrió. Vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor. Entrando ellos en la nube. Entrando ellos en la nube. ¿Entraron? Entraron en la nube. ¡Oh, muy tremendo! ¿Cuántos? Mucha gente lo sabe. Que cuando bajó los ángeles, subieron al profeta. ¿Lo subieron? Ahí está en el medio el profeta. Pero busca, el profeta está en el medio. Nosotros debemos estar ahí en medio. No me entiende, nosotros debemos de entrar en el mensaje y entramos a la nube. Oh, gloria a su nombre. Repita conmigo. Hay que entrar a la nube. Hay que entrar al mensaje. Hay que entrar a la palabra. No debemos explicarle un mensaje.
mensaje. Habla la Biblia. Habla la Biblia en Filipenses 2:5 al 11. Dice que Jesús se humilló a sí mismo. Número uno. ¿Se humilló a sí mismo? Oye, la niña te obedeció esta mañana, ¿verdad? ¿Verdad? Los niños nosotros cuando le damos unos boletos. Pero muchos esposos. Todavía sí. ¿Tú me entiendes? Él sabe que obedecen a los golpes, ¿no? Pero dice que Jesús se humilló a sí mismo. Oh, yo me humillo si me humilla. ¿Tú me entiendes? Yo me arrepiento. Si nos arrepentamos, en cuanto lleguemos a la casa o a la prisión, puros niños buenos. Yo prometo ser bueno. Porque lo ligaron. Lo enterraron. Te tiraron la llave. Y ahí te quedas un año. Por favor, ruego por mí. No debo hacerlo. Ay, ay, ay. Pero Jesús se humilló, dice la Biblia aquí. A sí mismo. Ahora, repita conmigo. Diga su nombre. Su nombre. Bueno, él decía. Tiene que humillarse a sí mismo. Que no venga el papá, ni la mamá, ni el esposo, ni la esposa. Que sea a sí mismo. Y fue hecho obediente hasta la muerte. Y fue muerte de cruz. Dios lo ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quieren Biblia? ¿Quieren mensaje? ¿Ustedes creen que el nombre de William Graham es grande? Sí, es grande. Pero Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre William Graham. Le dio un nombre sobre muchos hombres que son grandes. Mucha gente en una ocasión se espantaron. Porque oyeron que dijo el nombre de García. El nombre de García es grande. Ay, voy a creer grande. ¿Qué piensa que son? ¿El hijo de Chanquitas? ¿O el hijo de Dios? ¿El perrito? ¿Quién es su mamá? El perro. ¿Quién es la mamá del perro? No oigo. ¿La perra? ¿Quién es la mamá del gato? ¿La gata? El padre, el diablo es padre, ¿verdad? Sí, tiene hijitos, pero mi Dios también tiene hijitos. Él no quiere ir por chapas, él quiere que sean lo mejor. Nos enseñó de la Biblia el mensaje de la doctrina, lo que usted va a hacer sea lo mejor. Va a ser usted zapatero, sea el mejor zapatero. Sí, usted. Sea lo mejor, no nada, nada mediocre, lo mejor, porque Él es nuestro Padre. Pero el nombre que es sobre todo nombre es el nombre del Señor Jesús. Le voy a dar nomás la tarea para la semana. ¿Se lo puedo dar? A ver, yo voy a ver quién lo leyó. Yo creo que la gente de hoy, del 1996, es mejor gente. El hermano Pablo, que verdad, el hermano Ernesto, el hermano Johnny Bravo, estaban conmigo cuando eso aconteció. Dijo, quiero que la gente estudie, quiero decir, el capítulo 15 del libro de los Hebreos. Quiero que estudien el capítulo 15 de los Hebreos, la Biblia. El siguiente domingo volví y pregunté, ¿cuántos estudiaron el capítulo 15 de Hebreos?
Dijeron, ¡amén! Yo le digo que era mentira, porque no hay 15. Entonces yo aquí voy a saber si ustedes lo estudian, ¿eh? Le voy a dar tarea. Y la tarea es en español, ¿verdad? En español, o en inglés, la visión de Patmos. Empieza aquí el profeta en el párrafo 2:40, está hablando de Mateo 17, monte de transfiguración. Dice así, él fue transformado. ¿Qué hizo él? Él mismo se transformó a su día venidero. Pues lo que ustedes han leído en la Biblia, que aconteció hace 2000 años en el monte de transfiguración, era Jesús que se transformó hacia 1973 al sábado de Santo. ¡Amén! Ahora observen, solo unas cuantas horas antes de esto, Jesús había hecho esta cita acá atrás, en el otro capítulo. De cierto os digo que algunos que están aquí, ¿cuántos saben lo que voy a decir? Algunos están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. La nube es el Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Pero espera un momentito. ¿Es correcto eso? Y él tomó a Pedro, Jacobo y Juan, los tres testigos. Porque en el Antiguo Testamento toda palabra constaba por tres testigos y lo llevó a un monte alto. Fíjense, ¿qué vino primero? ¿Qué vino primero? Oh, yo no puedo detenerme aquí. Tengo que hablar de esto. Miren, ¿cuál fue la primera cosa que ellos vieron? Ellos llevaron a Jesús a un monte alto. O él lo llevó a ellos. Y él fue transfigurado delante de ellos, transformado. Su ropa resplandeció como el sol en su fuerza, y le aparecieron Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Y los primeros que aparecerán serán Moisés y Elías. Esa es la tarea. Párrafo 242, página 100. Ahora, número uno. No para ayudarle, pero ahí hay más todavía. Número uno. Fíjense. Antes de que Jesús regrese a la tierra, repita conmigo. Antes de que Jesús regrese a la tierra. Nos estamos adelantando, pero el espíritu de Elías regresará a la tierra. Número dos. El espíritu de Elías y tornará los corazones de los hijos a los padres. Eso es Malaquías 4:5. Eso es William Marian Blanco. Antes de que Jesús regrese a la tierra, él envía un mensaje por medio de un profeta llamado William Marian Branham. Es el espíritu de Elías en William Marian Branham. Eso denota un ministerio. No crean que yo creo una declaración. No. Es el ministerio de Elías, el profeta. Y tornará los corazones de los hijos a los padres. La Biblia lo dice así. Amén. Jesús lo vio aquí. Permítanme conmigo.
A ver, no sé de eso. Jesús lo vio aquí. Estamos hablando de allá, de lo que estaba pasando hasta ese día. Amén. Jesús lo vio aquí. Repítalo. Jesús lo vio aquí. Los apóstoles lo vieron aquí. El orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él ha de ser glorificado y ha de regresar, el Hijo del Hombre. La primera cosa antes que lo vieron a él era que Elías y después Moisés. Israel retornando los guardadores de la ley y entonces el Hijo del Hombre glorificado. Aleluya, ven ustedes el orden de su venida. El espíritu de Elías o el testigo de la última edad de la iglesia de él viniendo el poder para manifestarle a él. Por eso que llevaron a William Branham al monte Sunset para ser adoptado. Para que la gente supiera, este es mi hijo amado, a él oír. Se pone de pie. Yo doy gracias a Dios a saber de dónde venimos, a saber quién fue nuestro padre. Y le voy a decir a usted en la carne, doy gracias a Dios que mi nombre es García, que mi padre me enseñó, no recibas nada excepto sea escritural. Amén. No me avergüenzo de decirle a usted que la Biblia la leo de fuera a fuera. No me avergüenzo de decirle que el Apocalipsis lo he leído más de 10,000 veces. No me avergüenzo de decirle que me quiero parar con la Biblia. Amén. Esto fue lo que me ayudó a mí a ojear lo que oí que habló el profeta de la edad. Amén. Y todo lo que habló el profeta de Dios está dentro de la Biblia. Pero los hombres indoctos tuercen para su propia perdición. Quiero decirle que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ese nombre es el nombre del Señor Jesús. Toda honra. Que repite conmigo, toda honra, toda gloria sea el nombre. Te damos gracias en esta mañana por estas cuantas palabritas, las tres etapas de la gracia, una sola gracia. Nosotros no somos nada sin ti, pero con usted somos lo mejor que somos, la crema, la neta, lo mejor que hay sobre la tierra. ¿Por qué vamos a correr nosotros a una iglesia denominacional? ¿Por qué vamos a correr a las drogas? ¿Por qué vamos a correr a la cosa del mundo? Hay que correr a usted. Hay que ampliarnos en la palabra, en la piedra, en la roca, en la nube. Señor, Señor Jesucristo, queremos esa doctrina, Señor. Abre nuestros ojos. Si hay una persona que no se ha entregado a usted, posiblemente no entiende lo que hemos hablado, pero sí sabe una cosa, que hay algo en el aire, que hay algo en la palabra que nos trajo por ella. Hay una atracción. ¿Cuál es la atracción en la montaña? Hay una atracción. Eso debe ser suficiente para hacer que nuestros hijos, nuestros nietos,
nuestros amigos, los hijos de nuestros amigos, corran a usted. Vengan a las aguas. Sean alabados. Y diga, yo quiero ser el sacrificio vivo en el siglo XX. Yo quiero llegar a ser deidad en tierra humana. Para resurrección y rapto. Señor, yo sé que viene en una condescendencia. Yo sé que vino a tu mensajero, pero viene condescendiendo. Viene a nosotros y no a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a abrir, Señor, nuestro corazón. Y que pueda llegar a ser que ríos de agua viva salgan, broten de nuestro ser. Tómalos de tus manos, métalos en la nube, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.